A mí, bueno, en particular a es poca con ella. Entonces, bueno, para mí es un orgullo y un honor poder hablar de lo que creo que es la especialidad más bonita de la medicina, que es la hematología, e intentar convenceros en estos 10 minutos de por qué. Entonces, ya sabéis que nos piden a todos, bueno, tenemos aquí una foto de un frotis, definir nuestra especialidad en una palabra. La verdad que lo he dado muchas vueltas, quizá no sea la mejor palabra, pero he elegido la palabra diversa. Diversa porque, como ahora veremos, hay muchos tipos distintos de hematólogo y hay muchos sitios distintos donde trabajar. El hematólogo quizá más conocido sea el que se dedica probablemente a la hematología clínica, ¿vale? Trabajando en la consulta, trabajando en una planta de hospitalización, tratando a pacientes con patologías oncohematológicas, linfomas, leucemias, mielomas, haciendo trasplante de médula ósea, depende del hospital, pero también trabajando con pacientes a efectos de patología benigna, como por ejemplo pues muchos tipos de anemias. Aquí tenemos una de las peculiaridades de nuestra especialidad, y es que nuestros pacientes oncohematológicos, en comparación con el paciente oncológico de tumor sólido, probablemente sea una población que es más joven y normalmente todos son candidatos a una curación. Cuando digo curación, digo pongo tratamiento y me olvido de la enfermedad el resto de mi vida, y eso hace que sean pacientes sometidos a tratamientos muy agresivos. Mucha cantidad de quimioterapia, incluido el trasplante de médula ósea, y eso hace que sean pacientes especiales, con complicaciones especiales, y pacientes que se ponen muy malos. Por ejemplo, aquí tenemos un escáner de un pulmón que no debe respirar muy bien. Como digo, son pacientes que se ponen malos bastante rápidos, muy malos, y bueno, es un poco a lo que se enfrentan los hematólogos que trabajan en la hematología clínica. También en este área de la hematología tenemos la única técnica manual que tenemos nosotros en la especialidad, que es la punción de médula ósea. Y aquí os traigo una foto en quirófano, bueno, muy chula, de mi coR Paula Lázaro, pero normalmente, bueno, es una técnica que no necesita quirófano, lo hacemos en la consulta, se hace relativamente rápido, pero sí que es verdad que es lo único manual que nosotros hacemos como hematólogos. Otra área de la hematología sería la hemostasia y la trombosis, pacientes completamente diferentes. Podemos tener niños con coagulopatías congénitas, como por ejemplo esta foto de un niño con un déficit de factor 11 grave, con un hematoma en el suelo de la boca que también, bueno, comprimía un poco vía aérea por la parte posterior, y luego la consulta de trombosis, donde vemos también pacientes muy diversos, como por ejemplo pueden ser embarazadas que llevamos la tromboprofilaxis durante el embarazo por el mayor riesgo trombótico que tenemos en este periodo de tiempo, y la terapia anticoagulante oral en la consulta con el Sintrón, que es típico paciente pues más abuelito, que controlamos el Sintrón, que vamos viendo de forma periódica. Hasta ahora estoy hablando de pacientes, pero si no te gustan los pacientes, como hematólogo también puedes trabajar sin ver ningún paciente, como por ejemplo en el laboratorio de diagnóstico, ¿vale? Nosotros, los hematólogos, somos los que diagnosticamos nuestros propios pacientes, ya sea por citología, como por ejemplo en esta imagen que tenemos aquí a la izquierda, que es una biopsia o un aspirado de médula ósea en un paciente con mieloma. Lo que veis en el centro es una célula plasmática llena de inmunoglobulinas. A la derecha también una técnica complementaria, que es la citometría de flujo, que bueno, vemos el análisis también de una médula ósea de un paciente con una leucemia aguda linfoblástica. Y también, aunque no he traído una foto porque era un poco más complicado de ponerlo en una foto, se hacen técnicas de biología molecular, PCR, PCR cuantitativa, secuenciación masiva, y en este momento ahora mismo está evolucionando mucho el campo, sobre todo de la secuenciación masiva, para el buen diagnóstico y seguimiento de nuestros pacientes en el laboratorio. Y ya por último, la cuarta parte más importante de la hematología sería lo que puede ser la inmunohematología y el banco de sangre, que no es lo que mucha gente piensa que es el supermercado de la sangre, donde yo voy y me dan una bolsa siempre que voy sin ningún problema. Nada más lejos de la realidad, pero eso pasa porque detrás hay un hematólogo y un equipo que trabaja para encontrar siempre, para todos los pacientes, sangre compatible. Todo va mucho más allá del AB0, tenemos muchos grupos, vamos, muchos otros antígenos eritrocitarios que pueden dar problemas en la transfusión, y el trabajo del hematólogo en el banco de sangre es gestionar esa transfusión para que sea segura para todos los pacientes. Funciona como servicio central, se transfunde sangre en todas las plantas del hospital, en quirófanos, y un poco desde ahí el que guía todo este trabajo es el hematólogo. Ahí tenemos una foto de las bolsas de sangre guardadas en banco de sangre, y a la derecha un panel, bueno, las pruebas cruzadas para identificar anticuerpos, porque todo se basa en la reacción antígeno-anticuerpo, y por eso la inmunohematología.
Hasta ahora he hablado de cuatro tipos de hematólogos. ¿Eso quiere decir que si yo hago hematología solo voy a poder trabajar siendo uno de esos cuatro tipos de hematólogos? No. Todo depende un poco del hospital en el que se trabaje. Los hospitales grandes suelen ser más parcelados y yo me dedico solo a la hemostasia, solo al banco de sangre, o solo a la hematología clínica, o solo a la citología. Pero en hospitales un poco más pequeños, donde hay menos hematólogos, pues puedes llegar a hacer, por ejemplo, de todo un poquito. Vale, entonces, vamos a por los puntos positivos y negativos de la especialidad. Muchos de los puntos positivos yo creo que se me nota, ya los hemos ido comentando, pero bueno, yo creo que el primero que me gustaría decir es que somos autosuficientes. ¿Vale? Hemos dicho que el hematólogo ve al paciente en la consulta, le diagnostica, hace la médula, puede ver la médula, puede poner el tratamiento, puede hacer el seguimiento, repetir las pruebas de seguimiento. No necesitamos en general de ninguna otra especialidad para hacer el seguimiento de nuestros pacientes. Eso la verdad que está bastante bien porque da mucha autonomía y ayuda mucho a entender nuestra patología, porque somos nosotros los que la estudiamos desde distintos puntos de vista y estamos presentes en toda la historia de la enfermedad, desde el principio hasta el final. Es una especialidad muy humana y muy gratificante. Muchos pacientes en la consulta dicen que los hematólogos somos especiales. La verdad que los pacientes hematológicos son pacientes muy hospital dependientes, conocen a muchas especialidades, a muchas especialistas dentro del hospital, y no hay ni uno, ni dos, ni tres pacientes que me hayan dicho que como los hematólogos ninguno, porque somos especiales, les tratamos de forma muy cercana, y en el fondo esto viene un poco derivado de que son pacientes que vemos muy continuamente, cada poco tiempo, y conocemos a su marido, a su mujer, a sus hijos, a sus padres, dónde vive, cuánto tarda el hospital, les intentamos facilitar la vida en la medida de lo posible, porque cuando tenemos una enfermedad hematológica es verdad que es algo un poco duro de pasar para los pacientes y para la familia. Eso es muy gratificante porque nosotros también mucho de lo que damos lo recibimos, y cuando las cosas van bien, pues la verdad que está muy bien, para que no vamos a engañar. Es muy versátil. Como ya hemos visto, tenemos muchos sitios distintos en los que trabajar. Si me gustan los pacientes oncológicos, si no me gustan los pacientes oncológicos, si quiero ver patología benigna, si no quiero ver pacientes, si quiero trabajar tranquilo en mi microscopio o con el ordenador haciendo citometría de flujo, si quiero trabajar en un banco de sangre como servicio central relacionándome un poco con todo el hospital, puedo trabajar en muchos sitios en muy distinta manera. Y también es un reto. Es un reto personal porque ahora mismo la verdad es que la hematología está evolucionando muchísimo. Cada vez hay más fármacos nuevos, más ensayos, más técnicas nuevas de diagnóstico y de seguimiento. Se conoce más de nuestras enfermedades y es un reto profesional porque enfrentarse a ello es emocionante. Como puntos negativos, menos que positivos, evidentemente, es bastante exigente. Como digo, está evolucionando mucho ahora mismo la hematología, eso te exige estar al día en muchas cosas, cambia mucho el panorama de año en año, y eso exige mucho de ti. Exige trabajo, exige estudio, que normalmente muchas veces tiene que ser fuera de lo que es el horario laboral. Luego tiene mucha carga emocional, todo lo humano y lo gratificante que es se puede volver un poco en tu contra porque vivimos muchos dramas. Hay que ser un poquito inteligente y saberlos dejar en el hospital, pero no será ni el primer ni el segundo día que siendo hematólogo te lo lleves a casa y estés una tarde, una noche dolido por lo que está pasando o por la situación que tienes delante, porque por ejemplo, pues decirle a una persona que puede ser de nuestra misma edad, pues tienes una leucemia, no tenemos tratamiento, vamos a hacerlo posible porque estés el mes que te queda de vida en lo mejor de los casos, de la mejor forma posible, pues no es fácil. ¿Vale? De todas formas, si se hace bien, como digo, es muy gratificante para ti porque todos los pacientes lo agradecen mucho. Y finalmente, pues es inabarcable. Es tan, 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 tan amplia y tan versátil que si pretendemos conocerla todo es imposible y podría volvérsenos en nuestra contra. En cuanto a la residencia, las rotaciones, la verdad es que lo mejor es que si podéis hablar con cada hospital lo preguntéis, porque cada hospital se forma un poco lo suyo, pero en general el año de R1 es un año de rotaciones generales, interna, urgencia, rayos, infecciosas, UBI, sirve principalmente para conocer el hospital, conocer cómo funciona el ordenador y sobre todo hacer amigos, llevarte bien con tus QRs del resto de especialidades, que vais a compartir el resto de la residencia, y cuando vas a pedir favores a esas especialidades o necesitas algo de ellos, está muy bien tener un conocido allí, además de los amigos que te llevas de la residencia, que evidentemente eso también está muy bien. Luego, una vez metido en la hematología, también os recomiendo que lo preguntéis un poco en cada hospital, porque cada hospital organizamos de una forma. Roto de R2 por unas cosas y de R3 por otras, o al revés, ¿vale? Lo importante es que al final de la residencia se haya rotado un poco por todos los sitios, la hematología clínica y muy importante por unidades de trasplante de médula ósea, el laboratorio de diagnóstico, el banco de sangre, la hemostasia y la trombosis, y la rotación externa, ¿vale? Para utilizarla en lo que a ti te llame y quieras profundizar un poco más tu formación, o en lo que por tu residencia, por cómo sea tu hospital, esté un poco cojo, pues lo puedes complementar con ello.
¿vale? Los fundamentos para elegir hospital, que esto sí que es muy importante. Yo, si pudiera elegir lo que fuera, cogería hospital grande antes que un hospital pequeño, ¿vale? Durante la residencia es importante ver mucha cantidad de pacientes. Cuantos más pacientes se vea, mejor, porque más experiencia se tiene. Y si tu hospital es grande y además hace trasplante alogénico, mejor, ¿vale? Si no hace trasplante alogénico, tampoco es un drama, porque si estás en un hospital que no lo tiene, vas a hacer tus 4 meses de rotación en un hospital que sí lo tiene, pero las complicaciones, sobre todo de esos pacientes trasplantados, suelen pasar pues cuando pasan. Y si te cuadran solo 4 meses, pues vas a ver solo esos 4 meses, y si estás durante 4 años, pues vas a ver esas complicaciones durante 4 años. También muy importante que se hagan guardias de especialidad, porque muchas de estas complicaciones aparecen en la urgencia de 12 de la noche a 8 de la mañana, que normalmente es cuando estás tú en el hospital y lo ves si eres el hematólogo de guardia, si no, no lo vas a ver. Se pueden estudiar, pero bueno, no es lo mismo tener la experiencia que leerlo en un papel, ¿no? También muy importante que se libren las guardias. Depende del hospital, vais a hacer más o menos, de 4 a 6 como mucho, yo creo, en general a lo largo de la geografía española. Si contamos eso, son 24 horas seguidas trabajando, 24 horas seguidas dando al coco. Si después de eso no te puedes ir a tu casa a descansar, la verdad es que el día siguiente lo vas a pasar mal, y vas a pasar mal el siguiente y los 2 siguientes probablemente, porque no acabes de recuperar. Probablemente te amargue un poquito y la residencia no va a ser la misma, tanto si libras la guardia como si no. Yo creo que después de las guardias te tienes que ir a casa a descansar para aprovecharlo y también aprender un poco lo que ya has estado viendo, que repose un poco el conocimiento. Y luego también muy importante el ambiente, ¿vale? El ambiente, cuando preguntéis por los hospitales, probablemente en todos los sitios os digan que es bueno. Intentad preguntar en hospitales por otros hospitales, que ahí es cuando suelen salir las cosas malas. En todos los sitios el ambiente no es perfecto, pero bueno, intentad coger un sitio que tenga buen ambiente, porque ir a trabajar durante 4 años con buen ambiente no tiene nada que ver a ir a trabajar 4 años con un mal ambiente. Vais a aprender mucho mejor y vais a disfrutar la residencia, que en el fondo también es importante disfrutarla, que se aprende mucho mejor de esa forma. Luego aquí os dejo otras cosas importantes que podéis preguntar. Por las secciones que tenga el hospital, todas las áreas de la hematología que podáis abarcar en vuestro centro, mejor, y lo que no tengáis que ir fuera, pues mejor que lo hagáis en el vuestro. Si no, no pasa nada, porque siempre se puede ir fuera para completar ese área que tu hospital coge. Si se hace docencia en el servicio, muy bien, muy importante que los residentes hagan sesiones, estudien temas, que asistan a cursos, que asistan a congresos, que se puedan ir de rotación externa. ¿Dónde se suele ir en ese hospital de rotación externa? Porque luego muchas veces cada hospital tiene sus contactos por dónde se han ido los residentes de años anteriores. ¿Qué papel juega el residente en el servicio? Si se le tiene en cuenta solo como trabajador o también como persona que está aprendiendo, que es lo importante. Y bueno, y también importante que se haga investigación en el hospital, sobre todo investigación clínica. Yo creo que es importante para un hematólogo saber cómo funcionan los ensayos clínicos, porque hay muchísimos ensayos clínicos y cada año hay más. Es verdad que no tanto el papel del residente como publicador o como investigación propia, porque yo creo que durante la residencia, nuestra carrera profesional al final serán 35 años, la residencia son los 4 primeros, y están, yo creo, principalmente destinados a ser hematólogo más que a publicar, que ya lo podemos dejar un poquito para más adelante, cuando seas adjunto y sepas dónde te quieres meter o qué es lo que más te gusta. Si con todo esto tenéis vuestro ranking de hospitales y el hospital que más os gusta no podéis cogerlo por número o porque me pilla lejos o por lo que queráis, de todas formas tampoco os preocupéis, ¿vale? Porque sí que os quiero decir que tú eres lo más importante, vosotros sois lo más importantes. Un mal residente en el mejor hospital para hacer hematología va a ser mal hematólogo, y al revés, un muy buen residente en un hospital que a priori no sea bueno, entre comillas, para hacer hematología, va a ser mejor hematólogo, ¿vale? Antes de coger la hematología, yo dudé mucho con oncología, porque era la parte más conocida de la hematología, era la oncohemato. La verdad que, bueno, luego cogí la hemato porque es bastante más diversa, no me arrepiento de nada. Después de haber hecho la residencia, dudaría con las especialidades quizá con las que tengamos más contacto, como son UBI, nefro e infecciosa. Sobre todo, bueno, que no es especialidad, pero a partir de medicina interna se puede llegar a infecciosas, ¿vale? Son las principales complicaciones a las que se enfrentan nuestros pacientes. El ranking nacional lo tenéis, lo podéis ver en la revista. He cogido, bueno, como veis, los 10 primeros hospitales que se hayan cogido más o menos todos los números. Varía un poco de año en año, ¿vale? Son todos hospitales grandes, un poco lo que hemos comentado. Y sin más, quiero deciros que, bueno, muy importante que cojáis sitio con buen ambiente. Yo durante la residencia fui, la verdad, que muy feliz. Aquí os dejo unas fotos de todos mis residentes mayores, residentes pequeños y en especial mis QRs, que tuve la suerte de cruzarme con ellas. Y como podéis ver abajo a la derecha, pues acabé compartiendo hasta el día de mi boda con ellas. Entonces, bueno, un abrazo muy fuerte a todos, un beso y mucho ánimo y mucha suerte. Enhorabuena.